Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a reciclar esta latita combinando dos técnicas que ustedes ya conocen, las técnicas de craquelado y decoupage. Bueno, comencemos con el tutorial. Aquí tengo la latita, ya la he limpiado, le he retirado la etiqueta y el pegamento que tenía. Comenzaré dándole una capa de barniz. Este barniz me va a servir como primer o imprimación para poder pintar encima la pintura acrílica y que la pintura quede bien adherida y no se vaya a salir. Una vez que hemos terminado, vamos a darle color con pintura metálica o perlada color oro. Daremos dos capas de pintura, pero si ustedes quieren que el color dorado se vea más intenso, entonces tienen que dar tres capas de pintura. Ahora seguimos con el decoupage. Voy a utilizar estas imágenes que son impresiones caseras en papel de seda. El papel de seda lo pueden comprar en las librerías, lo venden por rollo. Cortan un pedazo que mida un centímetro menos del tamaño del papel de fotocopia y pegan los bordes con cinta de mascarar y lo llevan a la impresora y ya tendrían listas sus impresiones caseras. Si desean usar estas imágenes, las voy a dejar en mi blog y la dirección está abajo en la cajita de descripción. Para el craquelado usaremos cola sintética, pinturas acrílicas y dos pinceles angulares número 12. Comenzaremos poniendo la cola. Lo haremos en direcciones cruzadas, así. Vamos a poner una buena cantidad de cola para que las grietas no salgan grandes. Y luego vamos a pasar encima la pintura acrílica. Un tip que les quería mencionar es que si la cola que ustedes usan tiene consistencia líquida, antes de usarla, saquen un poco en un platito y lo dejan que se oree por unos de 3 a 5 minutos y luego ya la pueden usar. Pero si la cola que usan es así como la mía, que es de consistencia espesita, entonces la usan de frente. Bueno, seguimos poniendo la pintura. Cargamos bien el pincel. Y ponemos la pintura así, en direcciones cruzadas. Y como vemos, en algunas partes ya se está queriendo craquelar. Y vamos a seguir así, avanzando de a pocos. Y una vez que hemos terminado, vamos a pasar la secadora en aire caliente por el tiempo de un minuto.
y así es como quedó el craquelado. Como ven, en algunas partes nos quedaron las grietas más grandes, en otras más pequeñitas, y esto depende de la cantidad de cola que hemos puesto. Ahora seguimos y vamos a pegar las imágenes, pero antes vamos a ver en qué lugar la vamos a pegar. Este iría bien aquí. Listo. Ahora, para pegarlas usaremos Mod Podge, que es un pegamento especial para decoupage. En caso no lo tengan, pueden utilizar cola sintética combinada con un poquito de agua. Ponemos el pegamento y lo esparcimos bien para que no quede una capa finita. Y colocamos encima la imagen, hacemos presión con los dedos y luego ponemos una bolsa plástica encima y con un trapito o un pedazo de papel higiénico vamos a ir frotando encima. Con esto hacemos que la imagen quede bien adherida y si por ahí se nos ha formado alguna arruguita, pues la vamos a desaparecer. Una vez que hemos terminado, vamos a dar una capa de pegamento encima de las imágenes. Hacemos esto para evitar que la tinta se nos vaya a correr. Secamos con la secadora y para finalizar solamente daríamos tres capas de barniz y eso sería todo. Y así es como quedó la latita, la podemos utilizar como maceta o también como portalapicero. Espero les haya gustado mucho esta idea. Y nos vemos pronto en otro video tutorial. Cuídense mucho.